Gente, como ustedes saben, el día de hoy tengo la misión de robarme el coche helicóptero del cerdito repeo. Es de la élite ese, tengo que tener cuidado. ¡El diablo! ¡Más perro! ¡Otro perro! ¡Se me quedó! ¡Me quedé sin bala! Le doy con el M10, le doy con el M10, tú eres loco. Rush intenso para ese. Le voy a meter rush a ese ya, en verdad, me quillé. Voy con todo para encima de él ahora. Me quillé. Ve acá, palón. Y sí, acabé con su seguridad y pude sacar el carro para vendérselo a este millonario. Son 500 mil negociables. Yo le voy a pasar mi bolso ahora. Deme un segundo, se lo voy a traer. No, venga acá. Bolso no, yo lo quiero por transferencia, mi nitro. Ah, transferencia. Exactamente. Yo te voy a decir algo. Yo como persona, yo no puedo dar mi nombre ni mi identidad. Entonces no te puedo pasar transferencia porque... Pero bueno, no le voy a hacer mucho spoiler. Me gustaría que este video pueda alcanzar los 5000 likes y todo el mundo se suscriba ya. Gente, andamos por aquí en un deportivo de los NPC. Sí, porque ustedes saben que en esta ciudad no tengo auto lujoso. Y como ustedes saben que en el video anterior el cerdito no me dio el carro que me prometió, ya que le salvé su Nissan Skyline y al final terminé quedándomelo. Pero como promesa, hoy le robaré el carro helicóptero que tiene. Y si en el video anterior me quedé dentro del carro por mucho tiempo, miren esto. Bájame. Yo te bajo, no te preocupes. ¿Qué hay? No puedo, cerdito. Ven, salte, ven. Cerdito, ¿qué tú me hiciste? No me... Yo te saco. No me dejas bajar, cerdito. ¿Qué hiciste conmigo? Andeliel. Dime, cerdito, no me dejas bajar del carro. ¿Qué tú me hiciste? Andeliel. ¿Yo? Salte. No me dejas, cerdito. Apéame. No me quiere dejar bajarme del carro. Cerdito, no lo hagas, cerdito. Que no me dejas, cerdito. Y sí, ustedes se preguntarán por qué Dani te quedaste en el carro. Y es por la sencilla razón que le estaba instalando un GPS para saber exactamente dónde esté. Y ahora voy a abrir el mapa y tengo que tener la ubicación. Miren, la casa de él se encuentra por aquí. Por aquí se encuentra la casa de él. Así que el día de hoy me voy a dirigir a su casa y le robaré ese coche, ya que necesitamos aprobarlo en arrancones y hacerle algunas modificaciones para ver si puede alcanzar los 800 kilómetros por hora. Me voy a meter en un problema muy fuerte, porque ustedes saben que el cerdito cuenta con la chinola RB y algunos integrantes poderosos en esta ciudad. Pero no importa, sin miedo al éxito. Ese carro, por promesa, no pertenece a nosotros. Así que bueno, vamos para la casa del almón de Zacato y llevarnos ese carro. Maldito NPC del diablo, se me la paga ese. Ese me la paga. Ese tigre me chocó el carro nuevecito. Que lo cogí fiado. Ven acá, tú te vas para aquí. Maestro, usted no sabe andar en la calle, ¿verdad? ¡Ay, que una doña! Bájese del carro, doña. Doña, bájese del carro. Por la vía pública. No haga nada. Si se intenta ahí, te la vamos a matar a Drácula. Bájese. Ok, bueno. Váyese. Doña, usted está loca. Doña. Loco, la doña está loca. No, la doña no se me puede escapar. Acelera, vamos. Vamos, acelera. Porsche sin marca, acelera. Loco, se me escapó la doña. Increíble, pero cierto, se me escapó la doña. No puede ser, soy un tonto. Ni esa misión no puedo ejecutar. Loco, se escapó la doña. Pero bueno, ya estamos por aquí, cerca de la casa del cerdito. Así que ustedes saben, muchachones, sigan viendo. Espero y la casa esté vacía. Deseenme suerte. Vamos a esto. Chat, ahora sí, ya estamos de camino a la casa del cerdito. La pueden ver marcada ahí. La idea consiste, el carro helicóptero que él tiene, nos lo vamos a robar porque ya que nos pertenece, él nos lo prometió y no nos lo dio. Lo vamos a vender, lo vamos a probar primero a ver cuánto pudo alcanzar en el puente racing. Y lo vamos a vender a un millonario que sé que le va a interesar ese carro cuando yo se lo lleve. Así que bueno, vamos a ver si la casa está vacía para poder llevarme el carro con facilidad. Esperemos y el cerdito no esté ahí, porque si no, ese carro lo tendré que quitárselo a la mala. Ustedes saben que somos nuevos en esta ciudad, pero no nos vamos a dejar meter presión de nadie. Así que bueno, ya estamos casi en camino. El diablo, pero mire ese cochecito. ¿Qué hablo? Ese puede salir con mi Nissan Skyline, el que tengo aquí. El Nissan no lo tengo ahora porque lo dejé en el taller, ya que cuando choqué el turbo y toda esa vaina se le salió. Así que bueno, lo dejé en el taller metiendo mano. Ya estamos de camino a la casa del cerdito RP, mano. Bueno, vamos a concentrarnos. Y deja ver qué armamento tengo. Cuento con un machete, una pistola, una escopeta, una carabina y chalecos antibalas. Loco, aquí es que vive. Y hay seguridad afuera. Ya ustedes pueden ver si es seria la cosa. Hay seguridad afuera. Aquí tiene que ser obligado, porque la otra casa que yo fui no había ni San Pedro. Así que me voy a poner un chaleco antibalas por si acaso me dan un pepazo. Salí con vida de día. Déjame agarrar mi almita y vamos a la acción, gente. Vamos a meternos para allá como unos psicópatas. Vamos a ver si salimos con vida de esto. Entramos rápidamente por aquí. Hay que matar a estos dos guarepollos que están en la puerta. A ver, uno y dos. Vale. A ver, veo dos tigres. Uno y dos. Okay, vi el carro ya. Ok, vi el carro. El pasito. Como el pasito del pollito. Ay, mi madre. Era la entrada de la casa ahí. Están cuidando el carro del cerdito. El pasito. Cuidado. Vale. Ahí se le cuadra. Es la mamacita. Debilidad.
¡Ay! Cayó uno, vale. Vi a uno, vi a otro. Me metió uno. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me dio un pepazo! Ok, lo aseguro. Me aseguro. Ok, vale. El tentito sé que después de esta estará furioso porque me estoy metiendo a su garaje. Y miren el carro del cual le hablaba. Este es. Lo pintó de color rojo, pero como quiera me sirve. Deja ver quién está en la casa. ¡El diablo! ¡Ay! ¡El DH! ¡Qué susto! ¡Qué susto me di! ¡Hay una doña! ¡Una doña trabajando aquí! ¡No mames! ¡No! ¡El DH! ¡Este maldito calvo del diablo me quitó el chaleco! ¡Mierda! Tengo que ponerme otro chaleco. ¡Ese calvo me dio durísimo! ¡Me quitó el chaleco y de todo! Me tengo que artillar otro chalequito antibala para poder seguir en la acción. Como ve, la casa está limpia. El cerdito no está aquí ya. Ok, el cerdito no está aquí. Vale, tremenda casa que tiene el cerdito. Ha robado mucho en esta ciudad para tener todo esto. Yo digo que sí. No hay nadie aquí. En el baño está limpio. Vale, salimos de aquí rápidamente porque ya tenemos lo que queremos. Está abajo el helicóptero. Es el que nos pertenece a nosotros. Solamente venimos por ese. Causamos un poco de daño, sí, eso daño yo se lo voy a pagar al cerdito. Tuve que causar eso daño porque si no lo causaba, podía salir mal de esta casa. ¡Ay, bárbaro! El cerdito tiene un barco y tiene par de jet ski. ¡El diablo! ¡Ay, otro seguridad vivo! ¡Mierda! ¡Hay otro mono vivo! ¡El diablo! Se me dio durísimo, loco. ¿Y cómo que me está dando ese? ¡Me va a matar ese! ¡Me quité el chaleco! No, por ahí no se puede disparar. Voy a esperar a que salga. ¡Ay! ¡Un perro! ¡Me mandó un perro! ¡Ay, maldito perro! ¡Tiene perro! ¡Tiene perro! ¡Oh! No me puede disparar. No puedes hacerme nada. ¿Sale a la piscina? No puede hacerme nada, pelotudo. Yo sí te mataré ahora. Gente, tengo un 32% del chaleco. Y me voy a encargar de esta plaga. La eliminaré como una escoria que... Saca la cabeza, ven. Saca la cabeza. No quiere salir, No quiere salir, Voy a rematar este. Ok, sigo avanzando. Este es de la élite, este que, con el que estoy peleando, de la élite. Oh, entró. Salió, digo. Ok, es de la élite ese. Tengo que tener cuidado. ¡El diablo! ¡Más perro! ¡Otro perro! ¡Se me quedó! ¡Me quedé sin bala! Le doy con la M10. Tú eres loco. Rush intenso para ese. Le voy a meter rush a ese ya, en verdad. Me quillé. Voy con todo para encima de él ahora. Ve acá, balón. Ve acá. Vale, gente. Ya eliminamos a todo el mundo aquí. Me voy a llevar el carro ya. Y me voy de aquí. Con mi copeta en la mano. Pues si se aparece otro, desarmale lo bien. Corre. Vamos. Vámonos de aquí. Abre el sésamo. Vale, nos vamos de aquí, chat. Vale, gente, nos fuimos de aquí. ¡Wey! ¡Se me montó uno! ¡Wey! ¡Hijo de tu madre! ¡Bájate tú del carro! ¡Bájate! ¡Mierda, chat! ¡Se me montó uno! ¡Cuidado! ¡Se me montó un maldito viejo! ¡Cuidado, bájate! Yo te voy a decir que... ¿Para qué tú te subes el carro? ¡Bájate! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! Se tiró. Míralo ahí, se tiró. Pero yo lo voy a rematar. Él quedó muertecito ya. No hay que hacerle maná. Ese quedó muertecito. Bueno, gente, pudimos salir de la casa del cerdito con vida. La misión se ha cumplido. Ahora nos toca robar este auto en el puente racing. A ver cuál es su máxima velocidad. Así que bueno, vamos para el puentecito. Ay, Dios mío. Esta vaina se conduce malísima, loco. Pero bueno, vamos a ver. Voy a llamar a mi contacto para ver si está activo y le interesa el carro que le prometí. Así que bueno. Bueno, chap, ya estamos aquí en el puente racing. Aquí es que vamos a probar el carrito. A ver cuál es su velocidad máxima. Pero yo no sé cómo que lo voy a probar porque está en el aire. Y si choco con cualquier cosita, la voy a marcar. Pero bueno, antes de todo, déjame llamar al millonario para decirle que tengo su joyita de auto. Millonario, déjame llamarlo. Por videollamada lo voy a llamar. Bueno, lo voy a llamar así normal. Mierda, este tigre sí dura para contestar un teléfono. Diablo, yo creo que no está en la ciudad. Bobo en el lobby. Loco, no me la cogió, mira. Millonario. Dímelo. Soy yo, Candelé la Cabra. Oye, tengo algo que de hace mucho tú me estabas pidiendo. ¿Que yo te estaba pidiendo? Exactamente, algo que te va a encantar. ¿Y qué será esa mierda? Mira cuál es la mierda exótica que tú querías. Tan, 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 tan. ¡Oh, el diablo! ¿Y ese carro? El que tú me pediste, míralo ahí. Yo se lo quité al loco. Yo te dije que esa misión sí iba a dar. Míralo ahí. Es el tuyo. Ah, pues tú eres un mal y se lo quitaste al final. Pero, oye, ¿cuánto tú quieres por él? Yo voy a querer 1,000,000 limpio. ¿Cómo que 1,000,000? Abusadorazo. Por ese carro no vale ni 500,000. Pues tú te estás volviendo loco. Loco, hablamos de que te lo iba a negociar en 700. Pero la misión subió, entonces yo lo puse a 1,000,000. ¿Tú eres que sabes? 1,000,000, pero tú te estás volviendo loco. Yo estoy aquí con Robocop y tú me dices. Tato, vamos a dejarlo en 500. Ven y ya, para salir de ti. Me colgó, loco. O fui yo que le colgué. Wey, para que tú me cuelgas, ven, que te lo guarden 500,000 y ya, ven. O sea, ay, me desmayé, fue, coño. Voy para allá, espérate. ¿Dónde es que tú estás? Mándame lo que hice. No, yo te voy a afinar a tu casa. Mándame tu la ubicación de tu casa. Dale, ahí te la mando, espérate. Está todo.
Chat, ahora sí ya tenemos todo cuadrado. Vamos a ver cuánto tira esta vaina. Ay, Dios mío. Ay, mi madre, pero esto pasa, esto en el aire que va. ¡Qué película! ¡Wow! No, la velocidad máxima es de 368, creo que fue. Comenten en los comentarios cuál fue la velocidad. Vayan comentando cuál fue la velocidad. Lo pasé por ahí. ¡Diablo! ¡Qué piloto yo soy, mano! ¡Qué piloto yo soy de Fórmula 1, bro! Miren la velocidad. Vamos, vamos. Él tiró como 400... ¿cuánto? No sé. Él tiró 400. Pero bueno, ya ahora sí vamos para la casa del millonario a vender este coche. Porque esta vaina no me gusta para nada, mano. ¡Ay, mi madre! ¡Miren quién está llamando! ¡El Cerdito Repi! Yo, yo, Cerdito. ¿Cómo estás, bro? ¿Qué tú hiciste, Candeliel? No, que yo hice nada, nada, Cerdito, mi amigo, ¿cómo tú estás? Candeliel, hubo una matanza en mi casa, estaba revisando cámara de seguridad, Candeliel, y tú salí ahí matando a mi abuela, Candeliel. No, no, mi amigo, ¿cómo, cómo? No, yo no, mi amigo, yo no hice nada de eso, mi amigo. Candeliel, te entrega por la buena, y no te voy a salir a buscar con un tanque, nave espacial y todo lo que yo tengo. Oye, voy a ser honesto, la verdad que este coche me pertenecía y tú sabías que me lo debía, porque la última vez que yo te rescaté el Nissan Twin Turbo, tú me dijiste que me iba a dar el auto helicóptero y no me lo diste. Así que como ya casi era mío, tuve que buscarlo por la mala, ya que no lo quisiste entregar por la buena. Y sí, le di a tu abuela, pues no sabía que era tu abuela. Discúlpame, Cerdito. Ay, Candelier, y tan frío me lo diste. No te preocupes, Candelier, yo te voy a encontrar. Cerdito, debajo de la tierra te voy a buscar. Escúchame, te voy bien a picotear por el pedazo. Escúchame bien, Cerdito, no queremos llegar a eso. Vamos por la buena. Yo ahora voy en camino a vender el carro para irme de esta ciudad con mucho dinero. Así que tú no vas a encontrar más nunca. Oh, mi amigo. Digo, mi ex amigo. Me mata a mi abuela, mi seguridad. Me coge el carro y ya lo voy a vender. Ay, Candeliel, no importa en qué ciudad tú te vayas, yo te voy a encontrar. Cerdito, dale tranquilo y vamos a hacerla por la buena. Vamos juntando, vamos a hablar y yo te voy a pagar el daño colateral que te causé. ¿Daño colateral? ¿Qué mataste a mi abuela? Ay, ay, no, no, contigo. No, ya, Cerdito. No me hables, no me hables, te voy a buscar. No, Cerdito, no. Ay, mi madre, gente. ¡Qué problema! Eso le pasó al Cerdito por no pagar. Así que bueno, vamos para la ubicación del millonario que ya me la mandó. Y vamos a vender este carro para salir de esta ciudad, pero 911 ya, ¿eh? Porque estamos en problemas feos. El diablo vive, él vive. Ok, ya estamos ahí. Yo voy para allá arriba. Así que bueno, gente, check it out. Chat, estoy aquí cerca, pero tengo varios ratos dando vueltas y el GPS me dice que esta es la casa, que la casa está aquí, mira, aquí mismo. Y sí, la casa del millonario la tenemos enfrente. Así que bueno, vamos para allá. Deséenme suerte. Ay, Dios mío, ¿cómo yo voy a aterrizar este carro, loco? Ay, papá, Dios, ¿sabes cómo yo lo hago? Voy bajando, voy bajando, voy bajando. Vamos, vamos, yo soy el mejor piloto. Ok, loco, este carro es muy instable, loco. El diablo, vi una cochita dura ahí. Voy bajando, voy bajando, voy bajando. Vamos, 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 vamos. No te dobles. Yo se lo voy a poner ahí porque ese carro ya está vendido. En 500,000 negociados. No podemos cambiar de precio. Vale, gente, ya estamos aquí. Ministro, ¿cómo está usted? Ah, pero ven acá. Y esos son llegadas en esta casa de meter vehículo así en casa de él. Pero ministro, es el carro que a usted le encanta y yo le voy a vender ahora mismo. Dígame usted, ese carro usted lo va a poner donde usted quiera. Ahí está mismo. Oh, porque mira, aquí está mi soldado. ¿Y qué es? Yo no se hubiera reportado. Hace rato estuviera muerto. No, ministro. Porque aterrizar aquí, sin permiso. El diablo. ¡Ay, mi madre! Te estoy diciendo. ¿Y qué es eso? Son unos psicópatas, No, ministro, ¿sabes que no tenemos que llegar ahí? Mira el carro ahí. Vamos a negociar. Son 500,000 negociables. Ok, yo lo voy a pasar. Pido eso ahora. Deme un segundo, se lo voy a traer. No, no, ven acá, venga acá, venga acá, venga acá. Bolso no, yo lo quiero por transferencia, ministro. Ah, transferencia. Exactamente. Yo te voy a decir algo. Yo como persona, yo no puedo dar mi nombre ni mi identidad. Entonces, no te puedo pasar transferencia porque tú vas a ver mi usuario, como yo me llamo, ¿me entiendes? Mire, ministro, yo le voy a hacer la real. Ese carro, yo ahora cuando se lo vende usted, me voy de esta ciudad. Yo si me sé su nombre o cualquier cosa, eso no me interesa porque yo no lo conozco. Yo solamente llegué a usted porque vi el anuncio que usted publicó que quería un carro helicóptero y le escribí. Así que bueno, mándeme lo mío por transferencia para irme de aquí y listo, me copio. Ok, dame un segundo, espérate, déjame hablar con mi seguridad aquí. Perfecto, perfecto. Pirulo, depósitame 10 millones de pesos. Ay, Dios mío, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Jefe, espérate, jefe, no soy yo. Pirulo, no quiere depositar 10 millones. Yo simplemente soy la máquina. Ministro. Dígame, ministro. Escúchame, ¿y es que usted no tiene cuarto? Que usted me está poniendo con el lucha aquí. Mándame su ID, ministro. Yo soy el 28, ministro, el paper 28. El diablo, re metálico. Ya se lo mandé a ella. ¿Que usted qué? Se lo mandé ahí. No, ministro. Yo...
Aquí no he visto nada. ¿Usted está seguro? Le mandé los ministro, por ahí hay 3,000 pesos, ministro. Ha recibido 3,000. Dame un segundo, espérate. Dame un minuto. Y comience con mi soldado aquí, espérate. Oye, metálico. ¿Y de dónde diablo tú sacaste ese traje? Ay, un androide. Ay, que tú eres un androide. Oh, tú eres el androide 0000. No, sincero. A 7. ¿Androide 7? Sí. Oye, tu jefe como que no tiene cuarto. ¿Qué vamos a hacer? Yo en verdad me quiero ir de aquí. ¿Y él no tiene cuarto? Pero sin auto. ¿Qué? Mire, usted está volviendo loco. Lo mío yo lo enteré bien y lo mío yo lo voy a sacar como yo lo enteré. Tú eres loco, ¿eh? Lo tuyo lo entraste, pero no lo saca. Oh, entiendo. Ok, ya somos ricos, coño. Ok. Ay, dame tu número, que te voy a depositar. 20, ¿mi número de teléfono? Sí, tu número de teléfono. Ok, dame. Oye, ministro, ese carro que tú tienes ahí me gusta. Anótalo, 520. Date rápido, que no tengo todo el tiempo. Ya. Pues, ahora sí estamos hablando, ministro. Fue un placer y muchas gracias. Ya usted sabe, aquí estamos a la hora. Oiga, venga acá. Tal vez este carro me gusta, gente. ¿Cómo lo hago para negociarlo? ¿Este carrito es de usted? Eso es mío, ni lo mío. Bárbaro, yo siempre he soñado con eso. Eso es un Mustang RX-7. Twin Turbo, con asiento deportivo. Eso está galáctico, ministro. Vamos a negociar. Le voy a dar 100 mil ahora mismo negociable. Tú mismo vale 100 mil ahora mismo. ¿Tú quieres que yo te lo dé 100 mil? Abusador. Oiga, usted me puede dar una vueltica para ver cómo suena eso. Venga, que yo lo voy a enseñar. Espérese. Pero déjeme conducirlo a mí si va a ser lado. Espérate. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? No, nada. ¿Cómo que lo voy a hacer yo, ministro? ¿Y por qué tú no esperas que yo le dé la llave? Porque el carro es suyo. Ay, excúseme. Dame la llave, venga. Pasa que me emociono cuando veo una vaina así no, como esta. Termina la boca ya, porque dígame, y esa falta de respeto. Excúseme. Que, pues, o sea, que somos de la familia. Yo le traje el carro que a usted le gustaba y mírelo ahí. Usted tiene que tratarme suave a mí también ahora ya. No, está bien. Ya. Yo soy millonario aquí, yo puedo comprar 50 vainas de estas. Yo tengo ahora mismo en mi cuenta $1,356,500. Para mí eso es pobre ahora mismo, en verdad. ¿Qué fue lo que tengo? Para mí eso es pobre, gente pobre. ¿Y por qué los tigres ustedes vienen para acá? Dile que se queden ahí ellos. Porque usted ahora mismo, ¿usted sabe lo que usted está? Secuestrado. ¿Secuestrado? Nunca. ¿Pero qué es lo que tú haces? Voy a llamar a mi gente ahora. No llame a nadie. Wey, suelte el celular, wey. Wey, para donde usted me lleve entonces. Suelte el celular, para no pepear, está aquí mismo, oíste. Ey, no, es una broma. Pirulo, es una broma. Es una broma. No, es mentira. Ah, es broma. Y mi madre. Vamos a probar este gallinito, a ver cuánto tira aquí. Vamos a ver qué es lo que pone. Es el carro que más corre de la ciudad, llévate de mí. A ver, vamos a ver si es verdad que es el que más corre, ministro. Te estoy diciendo, llévese de mí. Es el mejor carro de la ciudad actualmente, ahora mismo. Nadie gana aquí. Espérate. Yo. Pirulo, espérate. Y sí, espérate. Yo tengo aquí el jefe. ¿Y qué pasa con tu seguridad, bro? Todo. Espérate, que Pirulo me va a decir algo, un mensajito, espérame. El jefe se va a enterar ahora. Gente, yo me voy a enterar. ¿Y qué pasó, Pirulo? ¿Y qué diablo está hablando ese Pirulo? Pirulo, ¿qué es lo que está pasando, Pirulo? No. ¡Ey! Es amigo sentido. ¿Cómo así no? Este. ¿2 millones? ¡Ay! ¡Ay, mi madre, che! No, menito, tranquilo. Yo me voy a pillar. Espérate. Chablo, mano. 2 millones por tu cabeza, oíste. Mira loco, en esta ciudad yo no voy a que me pequen. Aquí no me pueden pecar, mi gente. 2 millones ni que por mi cabeza está dando el cerdito. Mierda, vamos, maldito. Mustang, corre, coño. Diablo, vente, esta vaina no pasa de 200. Te barra demasiado. Y viendo los tigres atrás. Ay, mi madre. Vamos, tú puedes, Mustang. Tira tu velocidad. Tengo que salir rápido por el muelle. Vamos a ver si veo un avión que está activo para el despegue. Mierda, loco, este carro sí se barre. ¿Qué vaina que tiene esta vaina? Este maldito, loco. No puede ser. Tengo que meter el tablet. Diablo, no, espérate. Aguanta, amigo. Vámonos. Mira, el diablo. El cliente, mira, le pasaron como la luz. Pasaron como Rayo McQueen. Esos tigres pasaron como Rayo McQueen. Voy a tener que dar tiro aquí, mano. Mira, ahí. ¡Ey! ¡Coño! ¡Puro loco, coño! ¿Quedó vivo, fue? ¡Ay, sí, quedó vivo! Espérate, déjame limpiar esa misión. Gente, tenemos que eliminar a este tigre. Le guarda con la pistolita. No muere, se robó. Dios mío, mira el otro ahí. Ay, se lo tiré del carro, ¿vale? Mierda, está tirando. Gente, está difícil matar a este robot. Loco, no muere este robot, loco, no muere, robot. No muere, loco, robot.
No muero, me voy de aquí. Mierda, me voy a explotar el carro. Mierda. Me voy de aquí. Estos tigres están rebelde. Fíjense de mí. Me está disparando la máquina. Mierda, no hay avión disponible. Y sí. No hay. Tenemos un avión al frente. Espérate, coño, que por aquí no vamos ya. Mira este cuore pollo. Yo, lo soltaste. Soltaste el avión, wey. La llave del avión. Es lo que, ahí está. Muévete. Ahí están encima, ya están puestas. Están puestas, coño. Gente, ya tenemos el avión aquí. Ahora nos falta montarnos. Loco, miren, loco, ¿quién está? ¡Ay! Abatido uno. Vamos, pinche helicóptero, güey. Pirulo, llévatelo, Pirulo. Pinche helicóptero. Estoy herido, Pirulo. Mira, Pirulo ahí. Vamos, helicóptero. Vamos. Tú puedes. Mierda, tengo el tigre ahí atrás. Güey, ¿cómo así, güey? Yo te voy a decir si yo me voy a pillar. Tú eres loco, coño. Gente, tenemos que salir de esta ciudad. Sí o sí. Porque estamos en alerta roja ya. Con el cerdito y con todo este delincuente. Ay, mi madre. Nos fuimos por aquí. Abatió uno de sus compañeros, al millonario. Chat, tenemos que llegar rápido. Vámonos por aquí. Chat, Bobo, ya estamos en Mar Caribe, ya estamos casi llegando a nuestra ciudad. Porque en esta ciudad está peligroso el asunto. Ya que ustedes saben. Y mira, ¿quién me está llamando? El cerdito otra vez. Vamos a decirle que me pide aquí. Cerdito, amigo. Amigo Candelier. Amigo. ¿A dónde estás, Candelier? Lejos de ti, amigo. ¡Ay! ¡Amigo! ¡Estoy teniendo un accidente, maldita! Y sí, chat, ahora sí estamos en peligro. Bueno,